nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Misioneras de la Caridad son obligadas a cerrar sus centros benéficos y son expulsadas de Nicaragua. Régimen de Ortega cierra el tercer canal católico a cargo de Monseñor Álvarez. Daniel Ortega le inventa un cargo a Edward Centeno y lo nombra su asesor. En El Pulso conversamos con el sacerdote Harbin Padilla sobre la persecución a la Iglesia Católica Nicaragüense. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 29 de junio de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del COR ordenó sacar del aire a la televisora San José de la Diócesis de Estelí, el tercer medio televisivo católico que el régimen cancela en las últimas semanas. El canal católico San José informó que el lunes 27 de junio, varios usuarios reportaron que no había señal en el servicio de telecable, por lo que se comunicaron con la empresa, la que les confirmó la situación. El canal transmitió durante 12 años y actualmente está a cargo de Monseñor Rolando Álvarez, quien también dirige el canal TV Merced de Matagalpa y el canal católico, ambos eliminados del cable por órdenes de la dictadura. El reciente informe de la Organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una sistemática represión con graves violaciones a los derechos y crímenes de lesa humanidad, hasta ahora en total impunidad. El documento recoge las agresiones del Estado cometidas en el año 2021 a mayo de 2022 y el rechazo de la población hacia la dictadura de Ortega. El informe, denominado Nicaragua entre represión y resistencia ciudadana, registra nuevos patrones de tortura a través de un sistema basado en tratos crueles, inhumanos y degradantes, y resume la violación al derecho de asociación, la implantación del estado de terror, el proceso electoral sin garantías, la fabricación de leyes represivas y la criminalización y judicialización selectiva. Escuchemos al abogado Juan Carlos Arce. Es un Estado terrorista que utiliza prácticas, y eso uno, el informe reafirma ese hallazgo a través de los testimonios, a través de los patrones identificados, que el Estado es un Estado que utiliza el terrorismo de Estado y la impunidad, no solamente promoviendo la impunidad, sino que también premiándola. La aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, junto a otras 100 ONGs. 75 diputados votaron a favor y ninguno en contra. En un contexto de persecución contra la Iglesia Católica Nicaragüense, las monjas fueron forzadas a cancelar los centros benéficos y las de origen extranjero fueron expulsadas del país a la prontitud, confirmó una fuente a la agencia EFE. Las misioneras tenían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandonadas y un asilo de ancianos, que comenzaron a cerrar a partir del 15 de junio por órdenes del régimen. Escuchemos la justificación presentada por el Ministerio de Gobernación y el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, leída por el tercer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputado Alejandro Mejía Ferretti. Uno, no están acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería CDI, hogar de niñas, asilo de ancianos. Dos, no tienen permiso de funcionamiento del Ministerio de Gobernación para realizar reforzamiento de aprendizaje. Tres, los estados financieros reportados al Ministerio de Gobernación no coinciden con los documentos presentados en la supervisión, habiéndose encontrado lo siguiente. A, no reportaron activos fijos. B, las actividades de la sede en Granada no fueron reportadas a hogar de niñas, comedor, guardería y reforzamiento de aprendizaje. Y C, no poseen soportes de ingresos y egresos de donaciones, violando el artículo 34, numeral 7, la ley número 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, denunció la cancelación de más ONGs y la eliminación de canales de televisión religiosos en Nicaragua. El organismo señaló que la censura es de las restricciones indebidas más extremas de la libertad de expresión, que no solo oculta, sino al contrario, desnuda aún más la grave situación de derechos humanos en el país. Alberto Brunori, representante regional de la Oficina de la ONU, dijo que los funcionarios podrán cancelar toda organización y cerrar todo espacio libre y diverso, pero la realidad no puede disfrazarse. El recién destituido exministro agropecuario Edward Centeno fue nombrado asesor presidencial de Daniel Ortega para fines no detallados. El mandatario ilegítimo se recetó otro nuevo asesor al que le encargó misiones específicas que no reveló, luego de haberlo despojado de su cargo ministerial por motivos no informados. Fuentes señalaron al medio confidencial que el exsecretario político de Nueva Segovia se vio involucrado en presuntos actos de corrupción que le costó el puesto y provocó la barrida de varios extrabajadores del Ministerio Agropecuario. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Tras la expulsión de las misioneras de la Caridad, Monseñor Silvio Báez, obispo de Managua, exiliado en Estados Unidos, denunció que nada justifica privar a los pobres de atención caritativa y él es testigo del servicio amoroso que prestaban las hermanas. Sobre la misma situación se pronunció el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfields, quien escribió en su cuenta en Twitter que la dictadura arrecia la campaña de odio contra la Iglesia Católica. Ejemplificó que han perforado los templos con balas, encarcelado a un sacerdote, censurado canales de televisión y ahora expulsan a las hermanas misioneras. Refirió que son 190 ataques y la lista sigue creciendo. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó con el sacerdote Harvin Padilla, quien estuvo al frente de la parroquia San Juan Bautista de Masaya hasta que se resguardó tras sufrir asedio policial y de personas identificadas como paramilitares en mayo. Bueno, como triste esta situación que está viviendo el país, porque la oportunidad de poderle dar de comer a los pobres, de dar derecho a los marginados, y la iglesia le brinda a muchas personas que les está quitando este derecho de poder ayudar al prójimo y que el prójimo pueda recibir la bendición que la iglesia ofrece a estos hermanos más vulnerables de la sociedad. Padre, ¿esto es un ataque directo por parte del gobierno de Nicaragua contra la libertad religiosa, contra el altruismo? Yo creo que ya de hablar un ataque directo a la iglesia, yo creo que ya no se podría decir así, sino que ya es un ataque directo a las necesidades del pueblo, es un ataque a todo ser humano nicaragüense de la caridad. Las otras personas reciben algo para poder subsistir en medio de tanta pobreza que se está viviendo en nuestra patria Nicaragua. Sí, es un ataque a la iglesia, pero si es más que a la iglesia, es a los pobres, a los marginados, a los necesitados. Porque las hermanas salieron, gracias a Dios salieron bien, y el trabajo de ellas no se va a detener porque se fueron de Nicaragua. El trabajo de ellas se va junto con ella a otros lugares donde son acogidas y donde encontrarán siempre personas necesitadas de una mano amiga que se les tienda y se les dé un plato de comida y se les dé la dignidad de ser persona. Es lo que se está cerrando aquí en Nicaragua, que poderles ayudar a las personas necesitadas y darles un espacio como ser humano dentro de nuestra sociedad, que es la dignidad del ser humano. ¿Se puede interpretar que Ortega se está peleando directamente contra el Papa? Porque, a ver, las Madres de la Caridad y todo lo que tiene que ver con la Iglesia tiene una autoridad superior. O sea, ¿quiere declarar la guerra a la misma sede, Santa Sede? Mira, yo,
Yo vuelvo y repito, es que yo, no es un ataque ni al Papa ni a la Iglesia. Veámoslo mejor como un ataque al propio pueblo de Nicaragua, a las propias necesidades del nicaragüense. Porque es aquí a quien está atacando, es al pobre, a quien le está quitando el plato de comida, el techo, la educación, una educación de calidad. Yo creo que ya no lo puedo interpretar como un ataque a la Iglesia, como un ataque al Papa, sino que como nicaragüense lo tengo que interpretar que es un ataque directamente a su propio pueblo. Que el perdedor máximo es el pueblo, sería el pueblo nicaragüense. Claro. Claro que sí, porque al irse las hermanas y al ir cerrando los espacios de todas estas ONG que brindaban estudios, que brindaban comida, que brindaban útiles escolares y que ayudaban a un sinnúmero de niños, de jóvenes, de universitarios para coronar sus estudios y que ayudaban para diversas operaciones, como decir la de cáncer o de labios, la de los labios, se me va el nombre. Uh-huh, correcto. Eso es al pueblo, porque se van a otros países y ahí van a encontrar siempre las mismas necesidades, mientras que aquí el niño que no se puede hacer esa operación va a quedar así, sin hacérsela. Bien. Correcto. Es al pueblo quien nos está haciendo sufrir y a quien está quitando prácticamente el pan de la boca, la salud. Padre, ¿qué opina usted de esta nueva arremetida contra la diócesis de Estelí? Al quitar un medio de comunicación, de igual manera se le está quitando al pueblo, a los católicos, inclusive a los propios hermanos evangélicos que tenían la fina en mirar los programas católicos que presentaba este canal. Y como te digo, creyendo que yo estoy haciendo una persona, más bien se la estoy haciendo a las demás, al pueblo se la estoy haciendo. No se lo estoy haciendo a esta persona, se lo estoy haciendo al pueblo. ¿Su solidaridad, padre, como señor Álvarez? Obviamente que sí, somos iglesia y como te digo, habrán otros medios en que la iglesia continuará su evangelización y no ir cerrando espacios, pero la iglesia siempre va a llegar al corazón de los más necesitados y de los que hombres y mujeres de buena fe que necesitan una voz de aliento como es la voz de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de ellos. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La ciudadana Marta Candelaria Rivas Hernández, quien fue encarcelada por no denunciar formalmente al sacerdote Manuel Salvador García, irá a juicio el 8 de julio por el presunto delito de falso testimonio en perjuicio de la Administración de Justicia de Nicaragua. El diario La Prensa reportó que la ciudadana cuenta con un abogado particular, quien pidió el arresto domiciliario bajo la custodia de familiares. Sin embargo, la jueza a cargo le mantuvo la prisión preventiva. Por otro lado, este 29 de junio se conmemora el Día del Maestro Nicaragüense, en medio de una crisis académica debido a la politización de la educación, denunciaron docentes. En declaraciones a Artículo 66, el profesor y exreo político Gabriel Putoy, exiliado en Costa Rica, manifestó que este día lo reciben con mucha tristeza porque recuerdan al maestro de Niquinomo, Eric López, asesinado durante la represión de 2018, así como el despido injustificado de 150 maestros, la humillación que sufren por no militar en el partido de gobierno y el incumplimiento a sus prestaciones laborales.
Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.